El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha pedido celeridad para la construcción del corredor mediterráneo y ha destacado la puesta en marcha del tercer rail como paso previo a la realización del corredor. Fabra se ha pronunciado en estos términos en la conferencia El corredor mediterráneo, impacto socioeconómico en su área de influencia, organizada por Fermed en Barcelona, en la que han participado los presidentes autonómicos del arco mediterráneo. Durante su intervención ha recordado que el tercer rail tiene que ser una necesidad cuanto antes, pues ya que estaba planificada y comprometida por el Gobierno de España para establecerla en los presupuestos generales del Estado. Lo hemos conseguido durante todos estos meses. Hemos arrimado el hombro, todos, con una única visión, y es garantizar que el resultado final sea lo mejor para nuestras comunidades, lo mejor para España y también lo mejor para Europa. No hay ningún tipo de duda, ninguno. No lo tenemos ninguno de los gobiernos ni locales ni regionales, y tampoco lo tiene el Gobierno de España. Lo único que tenemos que pedir ahora es celeridad. La iniciativa que hemos tenido desde la Generalitat Valenciana, que hemos aportado al Gobierno de España, de realizar inicialmente la parte más productiva del corredor a través de la inclusión del tercer rail, tiene que ser una necesidad cuanto antes, y ya está planificada y comprometida por parte del Gobierno para establecerla en los presupuestos generales del Estado y que en los próximos años sea una realidad. Y después de esta primera fase llegará la continuación de la realización del corredor mediterráneo, porque esto ya no admite pausas, ya no admite retrasos, porque es una necesidad dentro de esa vocación y compromiso europeo que tenemos todos los territorios. Durante estos meses, el presidente Alberto Fabra ha liderado un frente común, no solo con la sociedad civil valenciana, con la unión de todos los agentes políticos, sociales y económicos de la comunidad, sino interterritorial, con el resto de los presidentes autonómicos de las comunidades del arco mediterráneo y también ante Europa. El presidente ha protagonizado más de una veintena de encuentros al máximo nivel nacional y europeo, que ya tuvieron su fruto el pasado mes de octubre de 2011, cuando la Comisión Europea declaró prioritario el corredor mediterráneo en su nuevo mapa de redes de transporte transeuropeas, una reivindicación que ha liderado el presidente Alberto Fabra tanto en Europa como en la Comunidad y España, que culminó con la decisión de Bruselas y que ahora sigue en pie con el firme compromiso por parte del Gobierno de España por esta infraestructura. Además, el presidente ya se ha desplazado hasta en tres ocasiones a Bruselas. En septiembre de 2011 encabezó la delegación empresarial valenciana, que defendió la inclusión del corredor como eje prioritario, y participó en la clausura de la conferencia de Fermed. Un mes después viajó de nuevo a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el pasado mes de mayo intervino en el 95 pleno del Comité de las Regiones para defender la ejecución de esta infraestructura. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segorbe critica, a través de un comunicado de prensa, el oportunismo político y responsable del Grupo Municipal Socialista, ya que está lanzando una suposición inventada por ellos en base a una planificación de la Consellería de Educación que el equipo de gobierno quiere zanjar y desvelar la manipulación que intentan conseguir de los padres y alumnos del IES Alto Palancia en cuanto a los grupos de bachiller que allí se imparten. En la actualidad existen cuatro grupos de bachiller con 130 alumnos y con un ratio de 30 por grupo. Dentro de las previsiones que la Consellería de Educación tiene, considera que con la matriculación de nuevos alumnos se podría reducir a tres grupos. El Seminario Menor Diocesano de Segorbe, en base a la orden del año 86, se estableció el entonces conseller socialista Ciprià Ciscar, se ha acogido al derecho de concertar un grupo de bachillerato. La Consellería de Educación ha garantizado al alcalde de Segorbe el derecho a que los padres puedan elegir el centro de bachiller que decidan para sus hijos, no siendo cierto lo que los socialistas están diciendo de cuando se agote la matrícula en el IES Alto Palancia, para cubrir los tres grupos previstos, se cerrará dicha matrícula y deberán matricularse en el seminario. Tanto el secretario autonómico como el director general de centros, con los que se ha reunido el alcalde de Segorbe, le han asegurado que no hay ningún problema en ampliar la matrícula para el cuarto grupo, si existe número suficiente que justifique dicho grupo. El
falsa la noticia que los socialistas segorbinos están difundiendo de que la Consellería de Educación va a destinar dinero público a empresas privadas en detrimento del IES Alto Palancia y en beneficio del seminario. Desde la Consellería se ha asegurado que no se va a reducir ni un euro en la inversión en la educación pública y se garantiza la atención a todas las necesidades educativas que tenga Segorbe y su comarca, aclarando que son partidas diferentes las destinadas a centros públicos y a centros concertados. Es por ello que desde el Grupo Municipal del Partido Popular no pueden más que denunciar de nuevo el intento de manipulación que están llevándolo a cabo los socialistas, intentando con la confusión manipular a los padres y con ello buscar réditos electorales. Si el seminario de Segorbe ha pedido concertar un grupo de bachillerato, es gracias al derecho que le otorga la orden que en su día promulgó, publicó y aplicó el Partido Socialista. Y asimismo recordar que el ratio máximo de 35 alumnos por aula viene estipulado en la LOCSE, aprobada también por el Partido Socialista. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se reafirman en la defensa de la calidad educativa de los centros públicos y concertados y en la libertad de elección del centro por parte de los padres, tal como recoge la Constitución española. Los farmacéuticos de Castellón han convocado huelga patronal para los próximos días 7 y 8 de junio, porque a día de hoy la Consellería no ha hecho efectivo el pago correspondiente a la deuda del mes de enero, tal como se había comprometido días antes. Según Jesús Belver, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, seguirán adelante con los cierres previstos, tal como se acordó en la Asamblea General Extraordinaria Urgente celebrada el pasado 31 de mayo. Cabe recordar que los farmacéuticos de toda la comunidad valenciana sufren un impago de todos los medicamentos de la Seguridad Social dispensados a lo largo del presente año 2012. Por este motivo, se informa que hoy, 7 de junio, en Segorbe, estará de servicios mínimos la farmacia de la Avenida Constitución número 5 y el día 8 de junio estará de servicios mínimos la farmacia de la calle Colón número 44. Coincidiendo con la celebración de los 18 años de hermanamiento entre la ciudad francesa de Andernos y Segorbe, durante 5 días alrededor de 20 familias andernosianas han visitado la capital del Palancia, siendo acogidos por familias segorbinas. Al frente de dicha delegación estaba la primera teniente de alcalde del municipio francés, Claire Benessy, acompañada por la concejala Evelyn Winiszewski y el técnico municipal Fabián Dols. La estancia comenzó el pasado jueves 31 de mayo con la llegada a Segorbe y recepción por parte de las familias que durante estos días las iban a acoger. El viernes 1 de junio, las familias francesas, junto a las españolas, realizaron, acompañados por una guía turística, una visita por los principales museos de la ciudad. A las 7:30 de la tarde del mismo día asistieron al desfile inaugural del Mercado Medieval María de Luna, participando posteriormente en dicho mercado. El sábado continuaron con la visita a la ciudad y al mercado, estando citados a las 7 de la tarde al concierto de música medieval. Posteriormente, a las 10:30, se incorporaron con más de 300 personas a la visita nocturna guiada al Segorbe medieval, excepto la delegación del Ayuntamiento francés, que acompañó a los miembros de la Corporación Municipal a la velada literaria de Maxau. El domingo día 3 pudieron a las 12 del mediodía ver el espectáculo de danzas ancestrales en el mismo mercado medieval. A las 7 de la tarde volvieron a disfrutar del concierto de música gregoriana para finalizar su estancia en Segorbe con una cena de gala en el Hotel Martín el Humano, donde intervinieron la concejal de Participación Ciudadana, la primera teniente de alcalde francesa y el alcalde de Segorbe. A dicha cena asistieron más de 100 socios de la Asociación de Hermanamiento Segorbe-Andernos, cuya presidenta es Montse Marín. La estancia de los franceses se terminó el lunes y alrededor de las 9 de la mañana tomaron rumbo hacia su ciudad, Andernos-les-Bains. Más de 500 personas participaron en la lectura pública del libro de poesía Imposible Sinaí del polifacético literario valenciano Maxau, con el que la fundación que lleva su nombre acercó la figura de Au a los estudiantes de Segorbe. El alcalde de la ciudad y vicepresidente de la entidad, Rafael Calvo, fue el responsable de iniciar la lectura que continuaron los alumnos del Colegio Pintor Camarón, los IES Cueva Santa y Alto Palancia, el Centro Ocupacional, la Residencia de Disminuidos Psíquicos y el público en general que se apuntó a la iniciativa. Au residió en Francia hasta 1914, en que se trasladó a Valencia, donde la Primera Guerra Mundial había sorprendido a su padre, que por su ciudadanía alemana no podía volver a Francia. Au aprendió el castellano en un tiempo sorprendentemente corto y años después declaró que no podría escribir en otra lengua, hecho que demuestran los libros que escribió. El Ayuntamiento de Pina de Montalgrau ha anunciado que la persona que limpie y desinfecte la piscina antes de su apertura será la que se
le adjudique su gestión y también la del área recreativa de La Cañada. Así, el adjudicatario solo pagará una fianza del 5% de lo que cueste adesentar la instalación. Los interesados deben presentar las solicitudes en el edificio consistorial.